Bienvenidos al Draw My Life en español de Rafael Amaya. Él es el Señor de los Cielos. Él es uno de los 50 hombres más bellos para la revista People. Él es Rafael Amaya. Nació el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora, México, pero creció en Tecate, un pueblo pequeño de Baja California. Desde pequeño le interesaron los deportes, la música y la actuación. Al terminar la preparatoria se mudó a San Diego para cursar la universidad, pero él tenía otros planes. Dejó la escuela y regresó a México para perseguir sus sueños como músico. Fue integrante de varios grupos hasta que conformó Banda Palapa, con quienes se aventuró a probar suerte en la Ciudad de México. Al poco tiempo, los demás integrantes de la banda se fueron de la ciudad, pero él se quedó y comenzó una carrera en el mundo del modelaje. Después entró al Centro de Estudios Actorales de Televisa, donde exploró varias oportunidades hasta que luego, en un casting muy exigente, se volvió parte de la nueva versión del grupo Garibaldi. La música le abrió puertas en la actuación. En el 2000 debutó en las telenovelas con La Casa en la Playa y un año después se estrenó Sin Pecado Concebido. En 2002 llegó su primer protagónico con Salomé. También participó en Las Vías del Amor y Las Dos Caras de Ana, así como en las series españolas La Piel Azul, Hospital Central y Doctor Mateo. En 2004 se estrenó su primera película, Desnudos, seguida de Así del Precipicio en 2006. También interpretó a un asesino serial en 24 cuadros de terror, seguida de roles en otras películas como Amor Letra por Letra, Me Importas Tú y Tú y Fotonovela. En 2009 produjo su primer largometraje, Pepe y Santo versus América, después de participar en series mexicanas como Los Simuladores. En 2010 regresó a las telenovelas, ahora con la cadena Telemundo, protagonizando Alguien te mira. Un año después interpretó a El Güero en una de las telenovelas más polémicas, La Reina del Sur, pero eso era solo una probadita de lo que venía. En 2013 llegó el papel que lo llevaría a la fama internacional, Aurelio Casillas, el Señor de los Cielos, que con la serie del mismo nombre ha cautivado a millones de personas a lo largo de 4 emocionantes temporadas. Esto lo ha convertido en uno de los actores mexicanos más reconocidos y exitosos del momento. Aunque la cuarta temporada del Señor de los Cielos terminó en 2016, Rafael tiene participación en El Chema y en 2017 saldrá la nueva temporada de la serie que lo catapultó a la fama. A pesar de tener una gran trayectoria internacional en cine y televisión, sabemos que Rafael Amaya todavía tiene mucho más talento para darle al público. Este fue el Draw My Life de Rafael Amaya. Si quieres saber más, espera la quinta temporada del Señor de los Cielos por Telemundo.